Diputados aprobaron préstamos por $100 millones de los verdes para financiar el pacto educativo, y vi que aprobaron por ahí otros. Ay, Dios mío. En única lectura, un contrato de préstamo suscrito entre la República Dominicana y el BID, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, por un monto de $100 millones. Servirá como financiamiento adicional al apoyo del Pacto Nacional por la Educación, que es ejecutado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Más dinero para educación, ¿eh? La iniciativa fue depositada por el Poder Ejecutivo el pasado 19 de mayo y sometida a la Comisión Permanente de Hacienda el pasado 16 de junio de este año. Contó con 97 votos a favor y 12 en contra, en tanto que 21 diputados no votaron. De acuerdo a las explicaciones ofrecidas por el presidente Luis Abinader, en una misiva remitida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el objetivo general del Pacto Nacional de la Educación es apoyar al gobierno dominicano en la profundización, sustancia de la agenda de reforma educativa en áreas claves. Pero ese 5% del Producto Interno Bruto, el 4%, es el 4%, que todos nosotros nos desgranamos en las calles con una sombrilla amarilla, que yo tengo fotos todavía ahí, muy linda andaba yo todavía, vestidita de amarillo, y esa sombrilla en todos los lugares haciendo incidencia frente a la gobernación provincial, frente a la emplanada del monumento, en el Congreso. En todas partes nosotros nos dimos cita como sociedad para exigir el 4% para la educación, para que la educación tuviera un presupuesto holgado y se pudieran tener todas las logísticas necesarias para avanzar. Se aprobó el 4%, y es verdad, hemos cambiado un poco después que tienen ese PIB, con un 4% del PIB, que son todos los millones del mundo. Se han hecho muchos planteles, ya se ha modernizado con las computadoras, los docentes se le ha ido dignificando su salario, pero ahí hay dinero y hay muchos que no le pagan. Cancelaron todos los conserjes y no lo nombran. Hay muchas deficiencias en los centros educativos. No es solamente escuela, iniciar nuevas estructuras, darle mantenimiento a las que están deterioradas. Da pena, y ahora tuve que hacer un levantamiento en la zona sur esta misma semana para evaluar. Necesitamos paredes que tienen problemas, algunos centros que colindan con algunos sectores que son problemáticos, algunos baños en deterioros, filtraciones, verjas de seguridad en las terceras plantas, que los estudiantes se mueven y puede caer un estudiante abajo. Abanicos que se nos están ahogando algunos muchachos. Bibliotecas, los serenos, la seguridad, algunos docentes, y nada de eso aparece con ese 4%. Entonces, ahora hay que darle $100 millones más. ¿Para qué? Para un pacto educativo, para reforzarlo. Vamos nosotros a arreglar eso, que las cosas no van bien. No van bien. Y hay que mejorarla.